Patrocinado por Fenix y por Cervantes 12 by Fenix, vamos a hacer la alineación, la posible alineación del Cádiz del próximo domingo ante Las Palmas. Y empezamos, como siempre, por la portería. La hacemos en colaboración los tres. Vamos a intentar sacar el 11, que yo creo que no va a haber mucha variación. Yo creo que no va a haber mucho problema. Bueno, tío, vamos a tener en cuenta, vamos a jugar en cuestión de 8 días. Tres partidos muy intensos, sí. Así que yo no sé si acabará habiendo algún cambio. De momento, ni por lesión ni por amonestaciones. Uy, ¿y todo cómo era? No va a haber problema, ¿vale? Porque estarían todos disponibles. Osu, que no sabemos si podrá llegar al partido, pero bueno. Tiene pinta. Pero ahora mismo ya Fali está incrustado. Tiene pinta de que no. Bueno, empezamos por la portería. Juanma, ahí no hay duda, ¿no? El gato, ya es el gato otra vez, ¿eh? Vuelve a ser gato. Sí, para mí sí. Nos asustamos un poquito, ¿eh? Cuando se dio en el codo, digo, a ver. Hubo ahí susquitos. Fue un tiro fuerte, ¿eh? Sí. Yo tú eres portero también. Sí. Yo, hay alguna vez que he metido la mano ahí y que se te. Es que te dobla, Sí, sí. La articulación. Que la pone muy dura. Que meter la mano fuerte para la vuelta. Sí, y además deja el balón perfecto. Mucho mérito. Sí, estuvo bien. La verdad que Ledesma, bueno, necesitamos a lo mejor Ledesma, ¿eh? Porque. Claro. Porque, bueno, en estos momentos clave, a nuestros mejores jugadores, tienen que dar la cara y tienen que demostrar porque están llamados a ser los mejores y por eso los que más cobran. Lateral derecho. Aquí viene para mí otra vez la duda, pero no por el trabajo de Zaldúa, que creo que está siendo bueno, sino porque... Por el cansancio y la acumulación, Por la acumulación de partidos. Juanma. Pues, si me permite mi compañero Alex, yo no movería a Zaldúa de momento, que nos dura 50 minutos. Pues 50 minutos. Es lo que digo siempre. Si estás para 50 minutos, 60, pero estás a tope, al 11. Vale. Ayer duró más tiempo, ¿no? Sí, jugó más tiempo. Jugó todo el partido, creo, ¿no? Entró Alejo sustituyéndole. Pero entró. Sí, al final hubo. Bueno, esto que hemos comentado, ¿no? De que quitó a gente de atrás y metió a gente de arriba. Y quedó Alejo como carrilero. Y acumuló a bastante gente arriba en el ataque y Alejo se quedó. Sí. Cubriendo la banda entera. Para él solo. Yo pienso que lo que funciona no hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, yo ponía Zaldúa. Fue en el 80. Sí. En el 80, ¿no? Así que en el otro partido duró 60 minutos, parecía que no podía con las botas y ayer dio 80 minutos buenos. Va creciendo. Sí, el jugador va progresivamente y vemos que está poniendo, dura más físicamente. Y que fue dos días de recuperación de domingo a miércoles y ahora hay jueves, viernes, sábado, hay tres. Entonces, pues tiene un día más para... Escasos. Yo creo que son escasos, pero... Esto nos va a demostrar un poco cuando en otras temporadas tenemos jornada intersemanal, que hay tantos cambios y el equipo se descompensa tanto... Si verdaderamente es necesario o no, porque aquí el añadido es, primero, está haciendo más calor, que para algunos jugadores les pesa, hay otros que no, que les viene bien, ¿no? A mí, yo, por ejemplo, soy más de calor que de frío y me viene bien el calor para hacer deporte. Hay deportistas que todo lo contrario, ¿no? Que el calor les pesa. El domingo hizo mucha calor. El domingo hizo mucha calor. Una hora muy mala. En Sevilla yo entiendo, no estuve, pero bueno, entiendo que en esta época del año, a las 7:30 de la tarde, hace calor. Seguramente estuvieron en torno a 30 grados. Lo de Cádiz a las 2 de la tarde fue tremendo, vamos. Fue tremendo. La racha de Ponientito que está entrando, que está a la temperatura más liviana. Sí, yo creo que está mejor, que no va a ser el calor del otro día, que creo que va a estar bien la temperatura a las 7 de la tarde el domingo. Lo que vengo a comentar es eso, ¿no? Que al final, tres partidos en una semana, a ver cómo compite el equipo el domingo, si compite bien, que yo creo que sí, pues se va a demostrar de que un equipo puede jugar los tres días, tú puedes repetir tu 11 tus tres días y tantas rotaciones, que a mí yo no soy normante de las rotaciones. Las Palmas viene igual también que nosotros. Y con un día menos. Y con un día menos, claro. Un día menos para preparar este partido. Bueno,
Dejamos hacer duda de lateral derecho. Sí. Va más, ¿no? Cada vez más minutos y a ver si pues, sí. lo toque. De todas formas, bueno, tendríamos fondo a Iza, físico. A Iza en el segundo tiempo si hará falta. Lateral izquierdo, a Javi Hernández, lo hemos comentado un poco en la tertulia, pero creo que está bien, ¿no? Es decir, está sí. cumpliendo con el expediente. Tiene un papel de don sí. por delante, como todos para los jugadores, mí, sí. y creo que está haciéndolo bien, Juanma. Para mí sí, Diego. Yo no tengo ahí tampoco, para mí ahora mismo es inamovible. Porque, tú no eres amante de Pires. A mí Pires me gusta de centro de campo hacia adelante. Estoy harto de decirlo y lo sabéis que me parece un chico interesante. Pero en defensa es un agujero negro, en serio. Yo lo siento, pero no da el chaval para eso. Vale. Y Javi no da tanto, pero también aporta cosas arriba. Porque tiene buen golpeo de balón. Tuvo un par de centros bastante peligrosos. El primer tiempo tuvo un disparo por puerta. Pero es más fiable, Alex, que Pires en defensa. Por lo menos bajo sí. modesto y humilde punto estoy de diciendo. Vista, vamos. Yo creo que hace las cosas, sobre todo las hace con más criterio. Quizá Pires se ve técnicamente mejor, porque se ve que técnicamente no es mal futbolista. Pero yo creo que Javi lo hace todo con mucho más criterio. Selecciona bien la subida. Toca el balón cuando hay que tocarla y conduce cuando hay que conducir. Y después tiene buen golpeo. Sin ser una magnífica temporada o una buena temporada, porque el equipo general ha estado de pena. Creo que al final de liga... estamos encontrando al mejor Javi y esto es importante, ¿no? Porque los laterales... Y algunos más. Sí, bueno, y algunos más, pero bueno. Afortunadamente. Javi, creo que ha cogido la forma en un momento importante, ¿no? La podía haber cogido antes, pero bueno, ahí lo tenemos. Ayer flipé viendo a Masi Gómez tirándose por un balón al suelo y todo para robar. Oye, que no tuvo unos minutos malos, ¿eh? Yo no le vi unos minutos malos. Creo que no ha bregado más en años el tío. Yo creo que ayer perdió un par de kilitos por lo menos, vamos, hombre, en esos minutos. Sí. El centro de la defensa yo creo que es inamovible, ¿no? Porque Osu parece que no... Aunque... ¿Sabe que todo esto tan opaco que es el Cádiz en el tema de lesiones? Esto tiene pinta de que Osu no va a volver a jugar en el Cádiz. Tiene pinta, ¿no? Porque de momento no ha vuelto a los de entrenamientos con el equipo. Se debe a no volver a jugar, querido mío. Sí, pero porque a lo mejor no es una 15 leve y no sabemos lo que es porque esto suele pasar siempre. Pero ¿no? es que es lo que dijeron el propio sí. míster. Bueno. De momento parece que Fal y Xu van a seguir ahí porque Momo no tiene la confianza del entrenador, ¿no? Está bastante claro, así que toquemos madera. Ni la forma, ni el ritmo. Toquemos madera y que los dos estén en buen estado. Si queréis añadir algo de los centrales, lo podéis añadir, ¿eh? Pasamos a... Nada, ¿no? O sigo, o paso al siguiente campo. Nada que objetar. No hay discusión ninguna. El único que puede hacer un poquito de competencia está lesionado, pues entonces no, nada. Centro del campo, Rubén Alcaraz, ¿no? Parece que nuestro hombre fijo. Y creo que ha encontrado a su compañero, ¿no? Juanma. Sí. Por fin. Juanma, si tú viste la cena, por ejemplo, de la colleja, Juanma, el que va detrás, es preciosa, es preciosa. Pero que Escalante es la sombra de Alcaraz allá donde vaya, ¿eh? Sí, con toda la broma, toda la carga, sí. todo lo que haga. Que sí, entonces que sí, yo que creo sí. que la relación entre los dos está siendo bastante buena y eso está beneficiando al equipo. Claro. Y recuperar, yo creo que se entienden más juntos en el campo que lo que se estaba entendiendo con Ale. Porque con Ale se perdían los dos. Es que Ale tiene otras características, claro, tú lo sabéis todos, vamos. Y Gonzalo pues tiene otras características diferentes que se adaptan más convenientemente a Rubén Alcaraz, creemos todos, o al menos creo yo, vamos. Hablamos, y gracias a Dios pues está dando resultados ahora. Hablamos de un posible tribote ante el Sevilla, ¿no? De igual recuperarlo por el tema del partido que era. Se demuestra que no es necesario, que al final lo que se necesita es que los jugadores estén bien. ¿No? Y al final Roger hace esa función como de media punta, jugador enganche. Claro, ahí quería llegar, amigo, que como comenté antes, Roger hizo por momentos esa labor de tercer hombre de ayuda al centro de campo. Gracias, Diego. Y los dos interiores pasan mucho por medio también. Mucho. Entonces, sobre todo Sobrino en ataque es un auténtico desastre porque lo empeora todo. No hay una jugada que mejore Sobrino, todo lo hace malo. Sí.
pero el trabajo que No se hace el entiende equipo con el tapando compañero. hueco y corriendo hacia atrás es brutal. Una Tiene, cosa no tiene. compensa a la otra, porque al final un Claro. delantero tiene que tener algo más, ¿vale? No solamente el correr, porque correr se sabe correr. Yo lo voy a decir yo porque yo ya estoy para el arrastre. Pero bueno, Para arrastre, una ¿no? persona que tenga una mínima visión de fútbol y que esté bien en forma, te puede hacerlo de sobrino, porque es que en ataque no te aporta nada. Es que solamente hizo, que yo recuerde, una jugada que estuvo medio en condiciones, que fue en el segundo tiempo, una conducción que arrastró a dos jugadores por la banda izquierda y arrastró a un par de jugadores después la toca atrás. Pero, vamos, tampoco eso es crear mucho Sí, peligro, es poco más, correr y sí. echar atrás, ¿no? ¿Sabes? Que Qué tampoco. sacrificio. Y bueno, cerramos centro campo con Escalante de Rubén Alcaraz. Nos vamos a las Sí. bandas. No sé si aquí podemos tener dudas. Robert Navarro está claro que clarísimamente titular por todo, porque al final Claro, con es uno de los Robert que en lleva una el banda no hay peso. dudas. Es de los que lleva el peso en el ataque. Pero el otro es sobrino. ¿Qué hacemos? No, no, ahí ya Ah, hay dudas. Y es yo creo que. que Alex y tú compartiréis conmigo la misma opinión ya con eso. No digo que salga Ocampo titular, pese a tener esos minutitos aceptables. Claro, porque. Pero sí me gustaría que Juanmi o Guardiola tuvieran protagonismo de inicio, uno de los dos. Es que Y eso. que el otro fuera el revulsivo. Si miramos el tema del trabajo oscuro que hace Sobrino, que es importante, no, no se puede negar tampoco, No. pero no hay que quitar que un jugador interior lo que quiere que te dé sobre todo es cosas en ataque. ¿Qué pasa? Ocampo, es verdad que le vimos los 10 minutos que estuvo bien, pero de 10 minutos que le demos bien en todo lo que llevamos de temporada, que los últimos 10 minutos que le habíamos visto decente fue contra el Madrid, no lo vamos a poner del tirón de inicio. Pues por eso lo he apuntado, Ahí lo he apuntillado. entra, como dice Juanma, Juan. el tema de Juanmi, pasa que no lo hemos usado en lo que llevamos todavía de banda izquierda, y de Y eso. Guardiola, que se ha entrado más veces, que ahí, que si entra Guardiola en la manía que tenemos nosotros de jugar siempre con a pierna cambiada, volvería Robert Navarro a la izquierda y Guardiola entraría por la derecha. Claro, Que ahí yo pero. creo que perjudica a Robert Navarro porque Robert Navarro está más a gusto en derecha que en En la izquierda. derecha, sí, pero es interesante porque por momentos pueden permutarse y tirar esas diagonales que tanto a mí me gustan. ¿Sabéis lo que? Vamos, sí, claro que lo sabéis, coño, lo que os quiero, lo que os Yo lo que explico, sí claro que lo pienso, sabéis. yo pienso un poco en el partido en sí, ¿no? Porque también intento pensar un poco en el rival. Y ellos es un equipo que ataca bien, ¿vale? Un equipo que está bien Sí. construido ofensivamente y que además tiene buenos jugadores de ataque, ¿no? Tiene a Moreiro, tiene a Sandro, tiene a Munir, tiene a Kirian, tiene a algunos jugadores que tienen bastante calidad y que son peligrosos, ¿no? A ver. Hay que tener también cuidado, es decir, yo Sí, veo la espalda. un poco arriesgado de inicio ponerme a Guardiola porque no veo a Guardiola haciendo el trabajo que a lo mejor el equipo va a necesitar los primeros minutos. Después los minutos finales son otra cosa, ¿no? Sí. Y eso a mí me genera Preocupa un alguna, poquillo. sí, me puede llegar ¿Alguna a duda? A mí preocupar. también. Igual, en vez de sobrino poner a Alejo, pues ¿por qué no? Pero es verdad que Alejo es más cabra loca y Sobrino sí es más formal a la hora de Sí. saber, es más correcto. Es lo que te dije, te lo comenté en el último vídeo. Que Alejo siempre que entra da cosas. Pero es jugarte las cartas a ver qué te sale cara a cruz. Con Claro, Sobrino. pero tiene más rigor táctico. Claro, Sobrino te da un poco más de control, pero claro, sacrificas cosas en ataque que yo creo que sí te da un poquito más Alejo. Bueno, ahí está la duda, ¿no? De puede jugar Sí. Juanmi, puede llegar a Yo jugar. lo que creo que jugará Sobrino. Yo Lo también que pienso que va a jugar creo. Sobrino al final. Yo creo que también. Porque es un tío con el que ya que ha trabajado ya con Pellegrino de antes, entonces ese trabajo previo con Pellegrino ya conoce la forma de trabajar del entrenador con antes. Ahí lo único que Entonces, falta. Es que cuando llegue la pelota, haga un pase bien no le pites ni o. nada, por favor. No, no, bueno, y bueno, eso por descontado, por favor. Dejémonos ya de tonterías, ¿eh? Dejémonos de tonterías en los momentos clave y fundamentales de una Nos jugamos temporada. la vida, cadistas. Por lo menos
aguantar partido y solo en caso de final de no quiero decir lo que pasa. No, 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 ni, no, no hay ni que pensar en negativo, ya estoy Exacto. harto de decirlo. Bueno, Siempre positivo. vamos a tirar para arriba. Royer, que venía de la lesión, que no lo veíamos bien físicamente, es verdad que se le va viendo cada vez alguna cosita más. Sí, más fondo, En más fondito. el que está jugando media punta, pero bueno, lo mismo, tercer partido en 8 días. ¿Es el titular o la alternativa por ahí por el centro ya puede ser Juanmi o puede ser el mismo Guardiola como acompañante después del gol intentar aprovechar ese momento? O lo que a lo mejor le viene a Cris Ramos, porque yo creo que Cris Ramos va a ser delantero centro titular, lo que mejor le Sí. viene es Royer porque es donde se le ve su Es mejor versión. que se entiende muy bien. Lo apuntó Alex el otro día o José Carpio Ale, ale. y yo coincidí, lo apuntó Alex y estoy totalmente de acuerdo. Es que se entienden a las mil maravillas. Yo no digo que no se vayan a entender Que con Juanmi o con Sergi Guardiola, pero yo creo que de inicio el que mejor se entiende con Chris es Roger. ese en esa pareja de entendimiento también estoy viendo cositas entre Guardiola y Juanmi, que me gustaría verlo también juntos. Lo que pasa es que o uno u otro, pues, y además te hace falta un referencia. No, claro, arriba tienes que tener un hombre ancla o una boya que te señale el camino. Que Eso no hay sabemos duda. y compartimos que es Maxi Gómez, no puede ser. El año pasado Bueno, jugando los minutos finales, ¿por qué no? el año pasado Sí, cuando los finales llega porque siempre cría sabe que va a acabar desfondado. Claro, por eso. Ayer no la estuvo mal del temporada pasada todo. cuando llega Guardiola al Cádiz, sí juega arriba. Lo que pasa es que es verdad que lo acompañaba al principio, Pero iba era por izquierda. no, no, el año pasado jugaba de delantero centro. Sí. Pero de referencia. Jugaba arriba de Sí. delantero con los dos delanteros que jugaba Sergio. Jugaba por la izquierda, jugaba Ocampo. Por la derecha Disculparme el jugaba lapsus de memoria, Bongonda. pero. Por la izquierda jugaba Ocampo hasta que se lesionó. Por la derecha Bongonda. Y el que jugaba en punta era Guardiola y lo acompañaba Espérate Royer. O Xhoko que lo ya busco. Xhoko estaba ahí un poco apartado. Pero solía acompañar Royer y Guardiola eran los delanteros, ¿eh? Eran los dos que Sí, jugaron en varias ocasiones pero que arriba. jugaban en paralelo, no tenían un En tío paralelo. En referencia. Ellos paralelo. jugaban en paralelo o es un poco escalonado, no estaba uno de ellos Ah, en el vista. centro, es a lo que me refiero. Jugaban en paralelo. Alineaciones. ¿Sabes? Jugaban más o menos, para que me entendáis, pico de área y En pico de área. el partido con el Rayo Vallecano jugó junto a Roger, Por ejemplo. con los dos de referencia. Ahí Pero del me año de pasado me Guardiola, habláis. en la temporada pasada. Temporada pasada. Sí, que mete el gol de la Lo mete él. victoria a Guardiola, Lo mete él. precisamente. Que fue con la camiseta esta de Sí, especial de la carnaval. rosita esa. Bueno, Tipo, yo creo que no, que sí, podemos que es muy dar feo. por cerrado con las dudas. Podemos dejar un poco en el aire lo de Saldúa, ¿no? Que a Sí. lo mejor por la acumulación puede llegar a jugar Iza. Con la duda de Bueno. Sobrino, que no se le ve bien ofensivamente y que el míster quiera buscar un recurso, o la duda de Royer en el caso de que el míster vea que son demasiados minutos para el futbolista y que vaya ahí un poco al límite y que podamos empezar jugando a lo mejor con un jugador que viene de hacer un gol y eso nos puede ayudar, o incluso, ¿por qué no?, que juegue Juanmi, que también viene de dar una asistencia y a los jugadores de ataque, todo este tipo de cosas y de números que suman. Aportan, suman, les hace crecer la moral y, ¿por qué no?, nos puede ayudar. Yo creo que el 11 va a estar muy cerca del que vimos ayer en Sevilla. Sí, Creo que ayer. va a ser el 11 probablemente que acabe Sí. sacando el flaco Pellegrino.